Hello, 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 hello. Good evening, can you hear me? Good evening, miss. Okay, good evening. Welcome, nice. Let me see. Okay, very good. Thank you for being on time. Let me see right here. Okay, so we are going to start. Thank you so much for being on time. Thank you for your cameras. Ya veo varios acá con sus cámaras. Marilee Calles, please double check full name in the app. Two names and two last names, and then the rest. That's nice. You have full name. So, nombre completo debe estar siempre en la plataforma. Marilee Calles. Nice. Let's start, okay? It is Friday, right? Ya ustedes se pueden los días de la semana, right? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, right? It's Friday, okay? Even though it's Thursday, for us it's Friday, right? Es nuestro viernesitos ahora porque we don't have class tomorrow, right? No hay clase mañana. No vaya a venir mañana, que aquí no voy a estar. Okay, so no es viernes, pero para nosotros sí. Es la semana, ¿verdad? Estamos de lunes a jueves. So, tomorrow we are going to have vacation, right? Well, it's not vacation. It's time for you to relax, okay, and complete the platform, okay? So ahora a la medianoche se va a validar el progreso de cada uno de nosotros en la plataforma con respecto a la unidad 1 y unidad 2, right? So that's what we have. That's what we have for today at midnight, right? So ya se lo habían dicho a usted que ahora a la medianoche, pues usted debe de tener completo eso. A Marilee Calles, ok. Ve ahí qué le pasó a su micrófono, pero por favor haga el cambio de nombre. Porque solo tiene un nombre, tiene que agregar el segundo nombre y el segundo apellido. Ok, just a moment. Okay, so welcome. Let's see. What day is today? Cuando yo le hago esa pregunta, let me put it right here in the chat. What day is today? ¿Qué le estoy preguntando? ¿Alguien? ¿Qué día es ahora? Ah, okay, perfecto. What day is today? Okay. What day it's today? Uh-huh. Uh-huh. ¿Alguien voluntario? What day it's today? Today is Thursday too. Okay, very good. Thank you. Today is Thursday, right? Ahí lo pusieron en el chat también. Nice. Thursday, ok. Todos los días yo le puedo hacer la pregunta a cualquiera. Hey, what day is today? Oh, today is. Respuesta completa, verbo to be, lo que estamos viendo, right? Today is Thursday, ok. Thursday. Y hay otra pregunta. La vamos a escribir aquí en el chat. Let me see. What's today date, okay?
So what's today's date? Okay, what's today date? Si yo le hago esta pregunta, what's today date? ¿Qué le estamos preguntando? ¿Alguien? ¿Qué fecha es ahora? Oh, very good, very nice. So that will be the date, okay? Date, la fecha, okay? La palabra date tiene otro significado bien común, la palabra date. Ajá, en este caso, la fecha, ¿cuál es la fecha? Okay, pero la palabra date, ¿sabe alguien qué otro significado tiene? Cita. Oh, okay, thank you, Guadalupe. Cita. Okay, pero no una cita médica, sino una cita de pareja. Okay, cuando usted dice, híjole, me voy a ver con el novio o la novia, right? Tiene una cita. Okay, so that is a date. La cita del doctor, esa se llama appointment. 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 Ok, usted me dice, mire, tengo una cita con el doctor, no con el novio. Ok, so I have an appointment. Ok, tengo una cita médica o una cita en el salón, una cita en la peluquería, qué sé yo, right? Pero no es una cita sentimental, ¿ok? So that would be an appointment, ¿ok? So then, the date, la pregunta que estoy haciendo referencia en este momento, date. So, ¿qué fecha es hoy? ¿Ok? ¿Qué fecha es hoy? ¿Cómo contestaría usted esa pregunta? What's today's date? March 2nd. Ok, ajá. Agreguémosle más ahí, complemento a esa respuesta. ¿Alguien? What do they need to the March? Vladimir, thank you, appreciate it, okay? So cuando yo le digo la fecha, yo le estoy preguntando todo, día, mes, fecha y año, okay? So today is Thursday, March the 2nd, 2023. So that will be the full. Ok, so lo voy a escribir que está aquí en el chat para que ustedes lo puedan verificar. Dame un segundo. ¡Fuera, Dana! Ok, sorry. So, ajá, let me see. Today is Thursday, March. Second, esto de los números usted lo va a ver más adelante, ok, no lo voy a mencionar ahora porque hay suficiente información con que usted diga el día y la fecha, ok, pero no se dicen los ordinal numbers, para esto se ocupan cardinals, pero eso no lo vamos a ver hoy, ok, solo vamos a dejar para otro día que tengamos el espacio porque no es este el tema de la clase, esto es algo que usted puede ir aprendiendo adicional a lo que está en el contenido, pero le doy tiempo para que ingresen los que tengan que ingresar para pasar la asistencia, ok. So today is Thursday, Thursday, March the 2nd, 2023, ok. So usted dice el día, dice la fecha, dice el mes, dice el año, ok. So mañana le puedo preguntar a cualquiera de ustedes, hey, what's today date? O le puedo preguntar, hey, what day is today? Y ya usted contesta, ¿verdad? Con el día. Mañana no hay clase, ¿verdad? Mañana es viernes.
Let me pass the attendance. Déjenme moverme acá al otro documento de la asistencia. Please, as always, let me know if you are here. Me contesta si está presente. Alba Luz. Present. Nice. Andrea Mireya. Andrea Mireya no está. Andrea Patricia. Present. Nice. Oops. Paso aquí. Andy Mauricio. Present. Nice. Ashley Maribel. Present. Nice. Then we have Ashley Naomi. Present. Okay, nice. Then we have Vladimir Amadeo, ahí está. Okay, Cynthia Paola. Cynthia Paola. Okay. Daniela Mercedes. Present. Nice. Diana Alexandra. Present. Nice. Elmer Iván. Presente. Nice. Erika Ibón. Present. Nice. Fabiola Ernestina. Present. Nice. Gabriela Noemi. Present, teacher. Okay, thank you. Let's see, Hilma, Cristela. Hilma, no está. Juan José. Present. Nice. Karen Joana. Karen Joana. Yo creo que ella no tiene buena señal, profe. Ok, bien, voy a validar al final. Gracias. Katherine Margarita. Creo que ella no va a continuar. Marcia Beatriz. Por ahí la vi. María Marilí. Present. Nice. Noelia Elizabeth. Present. Okay. Ovidio Alexander. Present. Thank you, Ovidio. Santo Guadalupe, ahí está también. Present. Nice. Sara Abigail. Present. Okay. Saraí Abigail. Present. Nice. Víctor Manuel. Present. Nice. Wendy Janet. Present. Nice. Williams Alejandro, por ahí lo vi. Present. Xiomara Elizabeth. Xiomara Elizabeth. No. Yesenia Guadalupe. Present. Okay, Yesenia. Nice. So we have a few absence. So al final vamos a validar una vez más ahí quién es el que no está presente. Okay. So nice. Let me share the screen and let's continue. Okay. So let me see right here. Andy Mauricio, how do you spell your last name? Mauricio, Mauricio, Andy, how do you spell your last name? Mauricio, Mauricio, no sé si me escucha. Andy, Mauricio, hola, ¿sí me escuchan?
¿Me está escribiendo en el chat? Okay, okay, Mauricio, no problem. Daniela Mercedes, how do you spell your last name? Hi, it's O-L-I-V-A-R-E-S, Olivares. Okay, okay, very good, Mercedes, nice. Cynthia, what about you, Cynthia Paola? How do you spell your last name? Is T-O-B-I-A-S. Yay, very nice, very good, very nice. Let's see, Sarah Abigail, how do you spell your second name? A-B-A-G-A-E-L. Okay. A-B-I-G-A-I-J. Okay. So, espero que en lo que usted pueda practique el abecedario, ¿verdad? Yo por el tiempo no puedo como que preguntarle a todos, pero usted practique, usted deletree lo que sea que tenga, cualquier palabra, para que practique el ABC alphabet, right? So, the verb to be, okay? Esto lo empezamos a ver ayer. Let's see, Williams, what is the verb to be? ¿Qué se acuerda usted que mencionamos, que dijimos que era esto del verbo to be? El verbo to be es el verbo ser o estar, en el cual nosotros tenemos los subject pronoun, en el cual nosotros tenemos el I, he, she, it, que va con el I, que va con am, he, she, it, que va con is, y you, we, they, que va con are. Okay, very nice. Very good, Williams. Nice. So you mentioned a lot of information about the verb to be, right? Ser o estar, es la traducción, ¿correcto? Ser o estar, el verbo to be. So esto dijimos que era la base del idioma inglés. Vamos a ver. Marcia, what about you? What is the verb to be? ¿De qué se acuerda usted del verbo to be que mencionamos ayer? Marcia. Marcia, creo que no sé si me escucha, pero no se le escucha nada. Sí, le escucho. Ok, so, what do you remember from the verb to be? Que hay que usar, se puede usar el apóstrofe para hacer ¿cómo se llama? Como para abreviar, se podría decir, el I am, en decir okay. I'm. El you are en your. El cheese en cheese, en he is, en he is, en his. El it is and it. Okay, Marcia. Now, you mentioned the contractions, right? So, mencionamos que tenemos el famoso apostrophe, right? So, que es la misma, okay? Aquí lo tenemos, las contractions. This is exactly the same. The difference is the pronunciation, right? I am, he's, he is, okay? But it's exactly the same, okay? Guadalupe. Yo quería comentar algo sobre to be. ¿Está bien? Go ahead, yes, please. Dijo usted que el verbo to be era la base fundamental del idioma inglés y que se dividía en tres partes, en el I, el is y el are. Very good, very nice. That's right, that's okay. Okay, so, ajá.
That is the verb to be, solo. Más básico del idioma inglés lo van a empezar siempre por aquí, ¿ok? Los tres options. Ahí hasta les mandé unas imágenes a este grupo, creo yo, que está el am, is, are, right? Los sujetos, los subject pronouns, ¿ok? La última pregunta va a ser para Gabriela Noemí. Gabriela, tell us the subject pronouns that you remember. Just léalo si lo tiene por ahí, los subject pronouns. Gabriela Noemí Orellana Romero. Son los I. Okay. She, he, it, y she. Mm-hmm. Okay, thank you, Gabriela. Nice, okay. We have different subjects. I, yo, you, tú, he, él, she, ella, we, nosotros, they, ellos. And it, eso, esa, okay. Puede ser un objeto, puede ser un animal, ¿ok? So, nice. Let's continue with the exercise. Se supone que ayer, ¿verdad? Iniciamos trabajando esta parte. Vamos a ver si logramos obtener las respuestas de todo esto. Déjenme. See right here. sorry. Let's see. Juan José. Start with the first sentence, the example. Solamente me va a leer, ¿ok? Es el ejemplo, Juan José. Hello, Jennifer. How are you? Very nice. Es el ejemplo, right? How are you? Continue, Ashley Maribel. The next one. Ashley, ¿me puede repetir lo que me dijo, por favor? Yeah, just read the sentence. Esto lo completamos ayer, ¿verdad? Con los compañeros. Okay. Just read the next sentence right here. Vamos en Jennifer. Okay. I'm fine, thanks. Perfect. I'm fine, thanks. Okay. So, how are you? Le pregunta él a ella. Continue, Alba Luz. The next one. I'm sorry, what's your name again? Nice, I'm sorry. What's your name again? Very good. Continue, Erika Ivon. He's David, David Medina. Mm-hmm. He's David, David Medina. Mm-hmm. He is or it is, Erika Ivon? It's. Okay, it's. Okay, it's cuando usted dice, David ah, Marina. Mi nombre es, okay, it's Luz, uh-huh. Right? It's David, y ahí como que él confirma, ¿verdad? De AB Medina, ya da nombre y apellido. Okay, So nice. Diana, Alexandra Martel, continue. That's right, Davis. This is Sarah Connor. Okay, very good. That's right, David. This is Sarah Connor. Continue, Fabiola. Fabiola Ernestina. Mommy. She's in our math class. Perfect. She is in her math class. Nice. Let's see, Yesenia Guadalupe. No sé si ya le pregunté, pero vamos a ver. Continue, Yesenia. It's nice to meet you.
Okay, hi Sarah, it's nice to meet you. Okay, nice. Continue, Noelia, Elizabeth. Hi David, I think I am in my English classroom too. So let's see. We have two options right here, am and it's. Okay, so no, right here we are, right? So, you're and I. So aquí está hablando Sara con David. Hi, David, I think. You are in my English class too. Okay, yo creo que tú estás en mi clase de inglés también. Okay, Vladimir Amadeo, the last one, please. All right, yes, I am. Okay, very nice, yes, I am. Okay, so creo que vamos bien hasta el momento. Creo que se está entendiendo esto del verb to be. Okay, now let me share with you something else because we have different ways to create sentences. Creo que por aquí tengo una imagen que dije, bueno, se la voy a compartir. Déjenme ver aquí, verb to be. Tengo tanta cosa. Pero lo más apropiado, ok, sentences. So we can create positive sentences, negative sentences, and also we can create questions, ok. So con el verbo to be, yo vengo y yo hago una oración positiva. Yo vengo y yo hago una oración negativa, ok. Vengo y hago una pregunta, ok. So permítanme, deje ver esto que no lo encuentro. Tengo otras, pero las siento que están muy... Busco de momento lo más básico, ¿verdad? Para que a usted se le haga más sencillo poder entender. Pero ya dije que esto del verbo to be tiene que quedar claro, ¿ok? Verb to be... Espérenme que se me escapó. No me gusta enviar a veces antes la imagen porque usted va a decir, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué vamos a hacer? Entonces siempre se lo mando al momento de la clase. Déjeme ver esto. Ok, aquí está. Positive, negative, and questions. Ok. Yo puedo hacer una pregunta positiva, negativa y pregunta. Por ejemplo, yo digo, I am a teacher. Ok. That is a positive sentence. Esa misma oración. Vengo yo y la llevo a negativo, ¿ok? Yo digo, I am not a teacher, ¿ok? The same sentence, but negative, ¿ok? I'm not a teacher. La hago pregunta, la misma idea, pero ahora la hago pregunta. I a teacher. Ok, ahí estoy dándole vuelta al sujeto y al verbo y ya digo, am I a teacher? Ok, no sé por qué no se quiere ir esta imagen, deje ver, este es el grupo correcto, aquí, ahí va. Ok, so ahí está, mire, verb to be, we have interrogative, affirmative, negatives, ok. So, con todos los sujetos, usted me dice, hey, you are a student, positive. You are not student, negative. Question, are you a student? Creo la respuesta. Después viene la pregunta, ok. Después viene la respuesta, ok. Yes, I am, no, I am not. Yes, he is, no, he is not, ok. So, vamos a irnos en este momento a crear oraciones, ok. So, I'm going to stop sharing and I'm going to create the groups, ¿ok? La misma forma del día de ayer. Yo lo voy a enviar a usted a un pequeño grupo. Puede ser de 6 o de 5, ¿ok? Entonces ahí con el que le toque a usted, va usted a escribir 5 positive sentences, 5 negative sentences and 5
questions, okay? Va a ser 15 por todas, okay? 5 positive sentences, 5 negative sentences, and 5 questions with the verb to be. Por favor, use diferentes sujetos, no solo I. No, usted ponga we, you, they, o puede sustituir el nombre por, el pronoun por un nombre, Juanito, Chepito, Marillita, Carlitos, ¿verdad? De otra persona, ¿ok? So, 5, 5, and 5. No sé si está clara la indicación en el cuaderno, ¿verdad? Ahí anotan ustedes en su cuaderno las oraciones. Usted puede poner un ejemplo. We are classmates. Positive. Y la misma la puedo hacer negativa. We are not classmates. Nosotros no somos compañeros, ¿ok? So, we are going to say, are we classmates? Hago pregunta, ¿ok? So, no sé si está clara la, la indicación. Le voy a enviar una fórmula para que se les haga fácil seguir el patrón. No sé si está clara la indicación, qué es lo que va a llegar a hacer usted ahí con su grupo. Sí, está claro. Ok, so, let me see. Ya le voy a enviar aquí otra imagen donde está la fórmula, right? But let's do it right now. Le vamos a dar 5 minutos. Quiere decir que en esos 5 minutos usted tiene que crear sus oraciones. 5, 5, y 5. Con los compañeros que le corresponda, ¿ok? So let's do it right now. Funny. Oh, I am not funny. Luego había hecho una así, pero es media random, creo yo. Por ejemplo, you are a man. Are you a man? You are not a man. Una con they podría ser they are.
They are my cousin. Ellos son mis sobrinos. Luego, are they my cousin? Luego, they are in my cousin. Ya tienen la 5. Tenemos que poner la pregunta ahí. Está la afirmativa. Sí. La negativa y falta la pregunta. Son de 3. Sí, yo hice una tabla de 3 columnas. En donde la oración afirmativa la hice pregunta y la hice negativa. Como por ejemplo la última que es you are men, dijo. Algo así. Sí. You are a man. Are you a man? Are you a man? Y you are not. You are not a man. Y el otro tiene que ser are you a man? Tiene que ser al revés para hacer la pregunta. Are you a man? Hay otra que puede ser con we. We are classmates. Y en pregunta puede ser are we classmates. Y en negativo puede ser we're not classmates. Uh-huh. Nosotros somos compañeros de clases. Somos compañeros de clases. Creo que ahí las tenemos. Hombre. Okay, welcome back. Sí, creo que hubieron como 2 personas que se quedaron ahí que no lograron entrar a los grupos, pero como les mencioné el día de ayer, por alguna razón, si la conexión de internet no es estable, no lo mueve.
Entonces, lo siento ahí, Abigail, pero espero haya hecho sus oraciones, okay? So remember the idea is create the sentences, right? So let's see, listen. Ponga atención a la que va a leer el compañero, okay? No la que usted tiene ahí. Ahorita yo voy a mencionar a alguien y esa persona va a leer su oración. Yo le voy a decir si la positiva, la negativa o la pregunta. Y cuando yo escucho la de mi compañero, a otra persona yo le voy a decir que me la convierta, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, un compañero dice, I am a student. Yo vengo y le digo a otro, ok, that is a positive. Now, the same sentence, but in negative. Ah, I am not a student. Very nice. Another classmate, now the same question, but the same sentence, but in question, am I a student? Eso vamos a hacer. Se tiene la suya, pero no le va a tocar la suya, le va a tocar la del compañero. Víctor, go ahead. Una pregunta, fíjese que me acaba de caer un mensaje diciéndome que vuelva a reenviar los documentos que envié para ingresar acá a lo que es el cursillo. No sé por qué me están solicitando esa información. Fíjese que eso es administrativo. Yo les recomendaría escribirles, reenviarlos. Ustedes que van iniciando se van a dar cuenta que cada nivel, cada módulo hay que enviar el documento nuevamente porque eso es un proceso no mensual porque no dura un mes, pero o sea, es un proceso que en cada módulo se debe de ir renovando. Yo les recomiendo que si usted tiene la duda, ¿verdad?, se comunique con los de administración. No, yo no veo la parte administrativa, cómo ellos organizan, pero sí le pueden responder, ¿verdad? Usted puede comunicarse en el WhatsApp, hay alguien de inglés corporativo, le puede escribir, soy fulanito, tengo esta duda. Aunque le recomiendo que envíe la información que ellos le están solicitando. Nice, Víctor. So let's see. Vamos a ver. Hay varias cámaras apagadas por acá. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Elmer Iván, please read one of your positive sentences. Usted tiene 5 ahí, positivas. Just read one, read. Solo una. Uh-huh. Una positiva. Ya, go ahead. Bueno, no la entendí, pero creo que yo tengo en afirmativa una. Go ahead. Sería, I'm angry. Oye, ok, I'm angry, ok, I'm angry. Nice, let's see, Alba Luz, the same sentence but in negative. Él ya nos dijo, I'm angry. ¿Cómo me la transforma esa misma en negativo? I'm sorry, Alba Luz. Casi no se le escucha. One more time, Alba. I'm not hungry. No sería así. Okay, I am not or I'm not angry. Angry, hungry, hambriento. Angry, enojado. Okay, angry, enojado, hungry, hambriento, okay? Nice. Let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Bueno, los que tienen cámara, todos les he preguntado. Los que no tienen cámara son los que están ahí haciendo trampa. Vamos a ver. Second round. Juan José. Now the same question, the same sentence, but in the question. Now we need the question. Are you a doctor? No, no. Juan José, the same. La misma oración que traemos. I am All angry. Right. I am All not right. angry. Question? Am I hungry? Okay, very good. Am I hungry? Pregunta, right? Williams, read one of your negative sentences. Usted tiene 5
Just read one negative sentence. It is not my dog. It's not my dog, or it is not my dog. Okay. Ashley Maribel, question. Hágame usted la pregunta de esa oración negativa. ¿La podría repetir, por favor? Okay, Williams, ¿cómo dijo su sentence? It is not my dog. It is not my dog. Okay, Ashley. Creo que sería it is my dog. O sea. Question. One more time. It is my dog. O sea, hay que darle vuelta. Acuérdese que ahí le doy vuelta, ¿ok? It is not my dog. Is it my dog? Ahí está la pregunta, right? It is. Is it my dog? There you go. Let's see. Diana, Alexandra. Now the positive sentence. La misma, pero positiva. This is my dog. Perfect. It is my dog. There you go. Let's see. Daniela Mercedes, read one of your questions. Usted tiene cinco preguntas, solo lea una. I'm smart. One more time. Question. Question, right? Yep. Am I smart? Nice. Am I smart? There you go, Daniela. Ovidio, negative. La misma que dijo Marcela, esa question. Am I smart? Transfórmeme la negativa, please, Ovidio. ¿Me puede repetir? Es que no oigo muy bien, se corta. Daniela, please. Am I smart? Okay, am I smart? And ¿cómo me dijo Lee que en positivo? Negative. I not my smart. Okay, I am not, or I'm not smart. Okay, ¿qué es smart? Un teléfono inteligente. Se podría decir. Ok, un smartphone es un teléfono inteligente, pero el smart es un adjetivo, ¿verdad? El adjetivo inteligente, ¿ok? Está haciendo la pregunta, ¿soy inteligente? Y yo dije, yo no soy inteligente, I am not smart. Now, Marcia, positive, la misma, pero hoy sí positiva. The same sentence, Marcia, la misma que nos dijo Daniela, la hemos traducido, la hemos pasado a negativa y ahora tiene que ser positiva. I'm smart. Okay, I'm smart. I am smart. Simple, ¿ok? No sé si me han captado la idea, ¿verdad? Que la misma oración usted me la transforme positiva, negativa y pregunta. ¿Qué es lo que yo logro con eso? Dominar los sujetos, dominar la estructura. Usted sí tiene cinco ahí, pero la que le pongan, usted tiene que saber quién es el sujeto, cuál es el verbo to be y al final le agrego el complemento, pues, ¿verdad? Ahí en el grupo, no sé si para los que ya lo vieron, ahí mandé otra imagen, ¿verdad? Donde dice la fórmula, mire lo que usted está haciendo, los singulares, los plurales, afirmativo, negativa, pregunta y contractions, ¿ok? Eso es lo que hemos visto hasta el momento, lo que se ha dicho, ¿ok? Ahí usted puede formular, mire, I am happy, he is hungry, it is unursed, he isn't dirty, it is not small. Plurals, we are students, okay? We aren't teachers, okay? They are early. You are late,
questions. Le doy vuelta. Miren, ahí están hasta las flechitas para que usted vea que ahí cambia la posición. El sujeto pasa al verbo y el verbo to be pasa a ser en la posición del sujeto. Miren, la afirmativa, yo digo, they are happy. La pregunta, are they happy? Y el tono debe de cambiar, ¿verdad? Porque es una question mark. Como ya eso ya lo vimos ayer, ¿verdad? El signo de pregunta, question mark. ¿Ok? Y al final están las contractions que ya mencionamos también, que es lo mismo, pero de forma más cortita. Cuando usted tenga tiempo, ¿verdad? Porque yo no le puedo asignar una tarea muy pesada porque su trabajo es la plataforma, pero cuando tenga tiempo, si puede, conteste esas oraciones. Mire, read the sentences below and fill in the blank spaces with am, are, or is, ¿ok? Tiene ahí 20 para practicar. Usted dice, I am a student, he is hungry, y va sucesivamente. Lo que yo quiero es que usted quede clarísimo con el verbo to be, ¿ok? Nadie el día de mañana me va a salir con she are, ¿verdad? Ya dijimos, she is. Nadie mañana me va a decir are, no, I am. Nadie me va a decir they is, no, they are. ¿Ok? Creo yo que esa parte está clara, ¿sí? ¿O será que lo repetimos una vez más? ¿Se está entendiendo la idea? ¿Qué piensan ustedes? Claro, claro. Vamos bien, ¿ok? So, thank you. Let's continue, ¿ok? We have right here numbers, ¿ok? Numbers. Yo no le voy a decir, mire, apréndase los nombres, los números, ¿verdad? Pero deberíamos de ya por lo menos del 1 al 10 saberlo hasta los niños, ¿verdad? Ellos dicen 1, 2, 3, 4, 5. Pero... no se limite usted, acá creo que el libro lo pone hasta el, ups, lo pone hasta, ¿qué pasó aquí? Permítame que no sé qué pasó. Espérame que esta cosa me ha asombrado esto y no sé por qué. Ajá, so, los números, right? Aquí el libro me lo pone a mí hasta el número... 10, right? Pero eso no quiere decir que yo, ay, es que ya me aprendí hasta el 10. No, usted practique hasta el 100, 1000, lo que usted pueda. ¿Qué voy a practicar? La escritura, ¿ok? La pronunciación. Y usted va a decir, ay, ¿para qué? Si los números, ¿para qué? Usted va a necesitar los números de aquí en adelante. Es como el abecedario que yo le digo, apréndase el abecedario porque usted... tiene que saber leer la letra que le aparezca en el idioma. The same story with the numbers, ¿ok? Usted venga y empiece. Hágase un test usted solito y agarre su cuaderno y diga, quiero ver hasta qué número yo puedo escribir en letras estos números y empiece usted sin ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Ok? So, yo no lo voy a poner aquí, mire, diga los números, ¿verdad? El tiempo no lo tenemos y me interesa más la práctica, que usted vea que sabe los números, no tanto que sea por repetición. Fabiola. Sí, teacher, one question. En el audio yo escuché dos formas, porque tenía entendido que para decir cero era zero. Pero escuché que también decían, oh, es correcto eso. Ya, yeah. Thank you, Fabiola. Y eso era algo que iba a mencionar. Acá está, mire, zero, oh, ¿ok? Un americano, una persona nativa del idioma inglés, jamás le va a decir zero, especially if they are saying phone numbers. Usted escucha a un americano decir, mi número de teléfono es 201502. So ellos... cuando están dando números, el zero, que nosotros le decimos cero, ellos lo dicen oh, y así dígalo usted también. Usted va a decir su phone number. Ah, mi número de teléfono es 720-720. ¿Ok? Si usted me dice zero, yo le entiendo. Zero, zero, right? Yo le entiendo, pero para los números se usa oh.
lo mismo para una tarjeta de crédito, por ejemplo, right? Viene, le dicen, la tarjeta es 20, 40, no sé, tiene ceros. Oh, ok, no va a decir zero, ok. American people, they say, oh, ok. Probably British pueden decir zero, ok. Pero el inglés que estamos escuchando y viendo en la plataforma es el americano y lo va a escuchar siempre, oh, ok. Los dos son correctos, pero cuando usted diga phone numbers, direcciones, números de tarjeta, lo que sea, no diga zero. Cuando yo empiezo a contar, voy a contar del 0 al 20, ahí sí, 0, 1, 2, 3, es como un, una orden lógico que estoy contando peras, manzanas, ayotes, lo que sea, right? Pero para dar mi número yo voy a decir, oh, ok. So, please study the numbers. Apréndese los números por lo menos hasta el 100. Cuando le digo apréndaselos, no solo decirlos, 21, 22, 23, no, escribirla, la lectura. Si yo mañana le dicto a usted, escribe el número 51, ¿sabe usted escribirlo en letras, el 51? Ok, vengo yo y le digo, escriba 100, 100, y lo escribo en letras, ok. Mañana vamos a hacer una, mañana no, ok, no vaya a venir mañana. Ah, estoy ya un poco desubicada, mañana no hay clase, ok, tomorrow it's Friday, so mañana si ya terminó la plataforma section 1 and 2, mañana usted se puede ir de parranda si quiere, ok, pero si no ha trabajado la plataforma, no se puede ir de parranda, tiene que trabajar, ok, so I have 2 more minutes and I have to validate the attendance, ok, so déjenme moverme por acá al documento de asistencia y voy a mencionar siempre al que no tiene asistencia. Por favor, me confirma si está aquí Andrea Mireya. Creo que sí. Andrea Mireya está acá, no está. Si tienen problemas de audio, pongan en el chat para que los demás compañeros me vean ahí. Gilma. Quiero ver, Gilma, ya, yeah, Gilma Cristela. No tiene asistencia. Karen Joana. Ella me habló, me dijo que tenía malísima la señal, por eso no se había conectado. Ok, thank you, appreciate it, ok. Ojalá que pueda conectarse porque esto afecta, el no conectarse afecta porque no llego a la meta. Katherine Margarita, creo que... No, no se ha conectado. Xiomara Elizabeth. Xiomara Elizabeth no está. Bien, nada más a los que he mencionado. Andrea Mireya me pareció ver, pero quizás no. A todos los que he mencionado son los que no tienen asistencia. So then the rest... you do have the attendance, okay? So time is over. Please enjoy your weekend, okay? Weekend, fin de semana, okay? Enjoy your weekend. Disfrute su fin de semana. And see you on Monday. Nos vemos hasta el lunes, ¿verdad? Mismo link, misma hora, el próximo lunes, okay? So please take care and I see you on Monday, okay? Bye-bye. Good night, everyone. See you on Monday. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Take care. Bye-bye. See you on Monday. Bye.